El Ministerio de Hacienda ha publicado por tercer año consecutivo su famosa lista de morosos fiscales. En esta lista aparecen los nombres de aquellas personas físicas o jurídicas que adeudan más de un millón de euros a la agencia eh, tributaria y que, en consecuencia, según el Ministerio, todos tenemos el derecho a conocer. En realidad, esta publicidad que se da a los nombres de las personas físicas y jurídicas que adeudan grandes cantidades de dinero al fisco atenta contra la regulación más básica que existe dentro del ordenamiento jurídico español, precisamente para proteger la privacidad y el honor de las personas físicas y jurídicas en su ámbito privado. Si acudimos al reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, una ley muy restrictiva y que impone altos costes a las empresas para manejar eh, amplias bases de datos de manera eh, prudente sin que trascienda en público la información que queda recogida en estas bases de datos. Pues bien, si acudimos al reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos, eh, veremos que eh, en su artículo 38. Eh, sí permite la elaboración de un listado de deudores morosos, por ejemplo, de personas que le deben dinero al banco, siempre y cuando las deudas que se le reclamen a esos deudores morosos estén vencidas e impagadas. Ahora bien, el artículo 42 limita el acceso a estos ficheros, a estos listados de deudores morosos, solo a aquellas personas que necesiten enjuiciar la solvencia económica del, del deudor moroso. ¿Y cuándo se entiende que alguien tiene la necesidad de enjuiciar la solvencia del deudor moroso? Pues cuando esté inmerso o pretenda estarlo en una relación contractual con ese deudor. Es decir, al final, que si una persona debe dinero a muchas otras personas, a, muchas otros, a muchos otros individuos o empresas, y hay alguna tercera empresa que se esté planteando si, por ejemplo, venderle algún producto a plazo a este señor que debe tanto dinero a tanta gente, pues es lógico que esa empresa que se esté planteando si venderle o no a, a plazo a este señor o concederle un crédito, es lógico que pues, eh, pueda acceder o al menos le pueda requerir como condición indispensable para... Eh, prestarle dinero para venderle mercancías a crédito, eh, exigirle como condición indispensable que le permita acceder a ficheros donde verificará si se encuentra o no este señor en situación de morosidad. Ahora bien, en el caso de la lista de morosos con el fisco que elabora el Ministerio de Hacienda, ¿qué interés legítimo tenemos? Eh, los españoles que no vamos a relacionarnos eh, económicamente, mercantilmente, con las personas que se hayan incluidas en este listado, pues absolutamente ninguno. Es puro morbo el conocer quiénes le deben dinero a Hacienda por tan grandes cantidades. En este sentido, por tanto, el Estado atenta contra su propia regulación. El Estado le impone unos estándares muy estrictos al sector privado para proteger lo que el propio Estado considera que son derechos fundamentales de las personas, su privacidad, y en cambio, en el ámbito de actuación público, cuando el Estado es una de las partes que se ve afectadas, ese mismo Estado que reconoce que la privacidad es un derecho que no se puede ver conculcado de manera arbitraria, es el primero que lo conculca de manera arbitraria para maximizar su capacidad de rapiña. Porque justamente... A la hora de justificar esta asimetría en el trato de Hacienda con los deudores morosos, que es un trato distinto al de cualquier persona privada con deudores morosos, pues se han deslizado dos tipos de argumentos. Uno de ellos es que, al final, como Hacienda somos todos, estas personas que adeudan grandes cantidades de dinero al fisco, pues nos deben dinero a todos y en consecuencia es razonable que todos conozcamos que no se den dinero y por tanto que las listas sean públicas. esta excusa sin embargo es tramposa por, por tres motivos. el primero porque no solo los españoles es decir no solo los supuestos acreedores de la hacienda española tenemos acceso a esta base de datos o a este listado de deudores morosos también cualquier extranjero por tanto ya de entrada los extranjeros no son acreedores de la eh, Hacienda Española y también tienen acceso a estos listados públicos donde se colocan la picota a todos los que adeudan grandes cantidades de dinero con Hacienda. Dos, si esto fuera así, los españoles no solo tendríamos derecho a conocer los, la identidad de los deudores morosos. Que adeudan más de un millón de euros a Hacienda, sino también los que adeudan menos de un millón de euros a Hacienda. Es decir, tendríamos derecho a conocer incluso si nuestro vecino le debe alguna cantidad al fisco, por pequeña que sea o no. Al fin y al cabo, si alguien me debe dinero, por minúscula que sea su cantidad, debería ser, si ese es el argumento, debería ser público o debería tener yo acceso a esa información. Y tres, en realidad. Si consideramos que somos acreedores de los contribuyentes, si todos somos acreedores de los contribuyentes, no solo tendríamos derecho a conocer su identidad cuando eh, existen deudas vencidas y no pagadas, sino que incluso deberíamos conocer, deberíamos poder verificar quién nos ha pagado por las cantidades que nos debía. Es decir, si a mí una persona me debe dinero y me lo paga a tiempo, yo puedo consultar en el extracto bancario quién me ha pagado o me ha dejado de pagar. Eh, pues bien, por esa misma lógica, es decir, si Hacienda somos todos, si todos somos acreedores de los contribuyentes, y si siendo acreedores de los contribuyentes todos tenemos el derecho a conocer la identidad de los deudores, pues podríamos, por esa lógica, eh, hacer públicas todas las declaraciones de la renta de todos los españoles, para que todos ellos tuviéramos constancia de cuánto nos han debido, cuánto nos han pagado y en concepto de qué. Evidentemente esto sería un ataque brutal contra la privacidad de los españoles y ni se plantea, afortunadamente, pero la lógica perversa de que Hacienda somos todos y de que por tanto podemos conocer cuánto nos deben ciertas personas a todos, pues nos conduce a este eh, razonamiento perverso. La segunda excusa que se da para justificar la publicidad y la publicación del listado de morosos es que sirve como castigo ejemplarizante para otras personas que puedan tener la tentación de dejar de pagar sus deudas con Hacienda. Este argumento, de nuevo, es eh, tramposo por, por dos motivos. El primero... Es que no queda claro hasta qué punto eh, el coste reputacional existe para muchos de los deudores que se hayan incluidos en este listado. Por un lado, porque el 43% de las deudas pendientes de pago con Hacienda, el 43% de las deudas morosas incluidas en este listado, lo son de empresas que se hallan en concurso de acreedores. Por tanto, no es gente que no quiera pagar, no es gente que pudiendo no quiera pagar y a la que, por tanto, le estemos incrementando el coste reputacional de no pagar, sino son empresas que están quebradas y que no pueden pagar ni a Hacienda ni a cualquier otro acreedor. Por tanto, eh, una empresa privada pagará sus deudas con Hacienda para no ser incluida en el listado de morosos. Eh, Cuando está quebrada, pues no, seguirá sin hacerlo y, por tanto, seguirán las empresas quebradas apareciendo en este listado, eh, señalándolas, por tanto, con el dedo acusador en la escena pública. Y, además, en segundo lugar, eh, las deudas incluidas en este listado no tienen por qué ser deudas en firme, es decir, las deudas se pueden hallar recurridas después de una resolución de la agencia tributaria que el contribuyente puede considerar no fundamentada en derecho, y sin embargo, pese a no ser eh, deudas firmes, deudas sobre las que ya se hayan agotado todos los recursos eh, jurisdiccionales, pues aparecen de nuevo en el listado. Las personas que hayan recurrido deudas fiscales que consideran injustas dejarán de recurrirlas y, por tanto, pasarán a pagarlas por el mero hecho de no ser incluidas en este listado. Pues esperemos que no, porque sería tremendamente injusto que la Administración Pública, de manera unilateral y sin control jurisdiccional, pudiese imponer deudas a los contribuyentes que luego no fueran susceptibles de revisión judicial por el mero miedo a no aparecer en este listado. Pero es que además, aunque fuera cierto que la publicación de un listado sirviera como acicate ejemplarizador para que las personas eh, pagaran sus impuestos, es que acaso estamos diciendo que los derechos individuales y en este derecho, en este caso el derecho a la privacidad, cuando no se ha otorgado consentimiento para ni pagar esa deuda, porque son impuestos, ni tampoco publicar los datos personales identificativos de esa deuda, es que acaso la vulneración de los derechos individuales puede ser justificada por un supuesto bien mayor, como es en este caso el que se pagan impuestos, pues de nuevo, esperemos que no, porque en tal caso se abriría la puerta a un menú de eh, ataques contra la libertad individual que eh, sería tremendamente inquietante y peligroso, al margen de que si esto fuera así, pues también se justificaría la publicación de los listados de deudores privados, porque al fin y al cabo que se paguen las deudas dentro de un país también se puede considerar un bien eh, un interés general muy extendido y por consiguiente todos deberíamos tener acceso a pues eh, las deudas de cualquier persona con el banco con otra empresa o con cualquier eh, sujeto que se halle dentro o fuera de españa al final no existen motivos razonables para por un lado que el estado castigue penalice sancione a todas aquellas personas que no tengan mucho celo mucho cuidado con el tratamiento de datos de carácter personal vía ley eh, orgánica de protección de datos y que por otro lado ese propio estado mm, publique de manera impune eh, los datos fiscales las deudas fiscales de las de los grandes morosos con hacienda se trata como decía de un tratamiento asimétrico de un mismo problema que no se justifica por ninguna razón de fondo. La única razón que lo justifica o que lo explica más bien es la hiperlegitimidad moral con la que el Estado cree contar. El Estado cree tener derecho a comportarse de formas en las que ese propio Estado no permite que se comporte ninguna otra persona. Es esa excepcionalidad moral la que justifica a ojos del Estado, el brutal intervencionismo y la brutal conculcación de las libertades de las personas, no solo en este ámbito, sino en cualquier otro ámbito donde, insisto, el Estado se comporta de manera distinta a cómo admitimos que se comporte cualquier otra persona. En este caso, además, el Estado hace uso de esta hiperlegitimidad moral para avasallar los derechos de las personas con un objetivo muy claro, y es crear unos enemigos del pueblo, unos Emanuel Goldstein de Hacienda contra los que dirigir la ira pública para, de alguna manera, crear conciencia tributaria. Y esa conciencia tributaria, que es una conciencia de servidumbre fiscal, de no protestar contra Hacienda, de cumplir mansamente nuestros deberes impuestos por la propia Hacienda y no aceptados, no consentidos por nosotros, de cumplirlos mansamente y regularmente y de no cuestionarnos la lógica perversa de todo este esquema de extracción económica que supone el sistema eh, fiscal. Para eso se publica la lista de morosos, para canalizar la ira contra unos supuestos enemigos del pueblo que nos estarían robando a todos al no pagar lo que le deben a Hacienda, sea ese pago justificado o no. Y el Estado inicia esta campaña de pura propaganda, aun cuando para ello tenga que cargarse derechos tan básicos como el derecho a la privacidad, el derecho a no obtener ilícitamente datos de terceras personas y luego comunicarlos en público. Un nuevo ejemplo, por tanto, de por qué es tremendamente peligroso darle un aura de hiperlegitimidad moral al Estado y de cómo... Cuando el Estado cuenta con ese aura de hiperlegitimidad moral, no duda, siempre que le interese, y en este caso tiene un interés económico directo muy claro, siempre que le interese, no duda en conculcar los derechos de las personas.